preguntar. Grace, soy Lucas, te saludo, te mando un beso enorme. Oh, sos el amor de la vida de mucha gente. Te quiero preguntar algo que tiene que ver con esa historia hermosa que vos contaste en una plaza con Diego Armando Maradona, que sí, lo contaste años después. Es verdad. Eso, ajá, ¿fue amor? Mira, yo creo que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, Grace. Hola, hola, hola. Acá hola, estamos. Hola, hola. Ahí está. Yo creo que con Dieguito creo que estuvimos todos, toda la Argentina estuvo enamorada. ¿Quién, ¿quién, no? ¿Quién no ama a Maradona? Claro. Pero claro, es otro, yo sea, digo, amor de atracción, sí, hombre, a mujer, hombre, hombre, mujer. Y él siempre lo dijo, estuvo enamorado de mí desde un amor de fan, ¿viste? Desde los 14 años, que yo ya era un poco más grande que él. También él era como que, viste, esos amores, Graciela Alfano, qué lindo. Es mi admirada, mi admiración, la mujer, digamos, idealizada, ¿no? Entonces me parece que pasó más por ese lugar y después encontrar al ser humano, ¿no? Que pudimos sí ver. Pero ¿tuviste, creo, ¿tuviste sexo con Maradona? Sí, sí. Sí, tuvieron. Sí. Ah. Sí, ella lo contó. Sí, sí. Pero bien, contó de qué una manera bien muy romántica. No hay que irse de este mundo no cuando uno le tiene ganas a alguien no, o le no, puso claro el ojo. Pero la forma, hay que hacerla, la forma claro en la que fue todo bastante romántico. ¿Cómo, cómo no está diciendo algo? A ver, ¿qué? No, claro, Carmencita de mi vida, la pregunta es al revés, es ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, mi amor. Decime, decime. Entonces uno cuando poquito piensa, en vez de ¿por qué sí? ¿Por qué no? Entonces la vida se hace muy proactiva, es decir, tendés a hacer cosas. Es lo que yo propongo en este momento. Yo no pensaba absolutamente nada, nada en este momento de mi vida. Lo pensaba como una idealización, como una fantasía. Claro. Pero creo que, y de verdad fue bastante difícil embarcarme en esto desde mi interioridad, pero por eso te digo que fueron mis amigas, la gente que me quiere, que me rodea, que me dice, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Y darle una tus hijos, que son divinos, te entendí.